Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Es una satisfacción muy grande estar en el evento que ha organizado el Instituto del Patrimonio Cultural, la COVID-19 y su afectación a los bienes culturales. Disfruta el patrimonio con seguridad, documentos para desinfección y desescalada, ayudas del Ministerio al sector de los bienes culturales, para decirles a ustedes que bueno. Ciertamente ha sido un extraordinario desafío lo que ha supuesto la llegada de la COVID, que ha llevado a una paralización general de la actividad económica en nuestro país. No sé si se escucha bien, ¿no? Me imagino que se sigue escuchando bien, ¿no? Y que ha llevado el confinamiento, la desaparición del público en los bienes culturales y en lo que es el patrimonio cultural. Pero hay que decir que la responsabilidad de nuestra dirección general, que tiene bajo su tutela 29 instituciones culturales entre museos y archivos y un número importante de instituciones asociadas en la que aportamos dotaciones económicas para su sostenibilidad y que viene siendo una misión desde hace muchísimo tiempo. Es una de las actividades que por un tema de responsabilidad pública hemos tenido que venir haciendo, pero ciertamente el compromiso con la conservación y la difusión del patrimonio, con un patrimonio que en nuestro país, y ahora se está viendo de una manera clara, es uno de los grandes recursos, es un recurso contemporáneo que tiene que atender a esa necesidad de su tutela compartida con el conjunto de comunidades autónomas y atender hoy día como una operación estratégica al nuevo reto demográfico y al ajuste de la relación entre el patrimonio y el turismo. Estamos viendo que en este momento el turismo también se enfrenta a unos nuevos retos con lo que sería singularidad nuestra acción más en la calidad de la experiencia, que curiosamente el turismo de masa pues era uno de los grandes riesgos del patrimonio, y hoy día vemos que esa relación entre el patrimonio y el turismo empieza a ser necesario un ajuste de todo lo que venía siendo hasta ahora, más esa nueva mirada que ya desde los planes nacionales estamos viendo de la necesidad de atender al medio rural. Hay que decir que la gestión del patrimonio en el último Consejo de Patrimonio con todas las comunidades autónomas ajustamos ya unas primeras directivas sobre los planes nacionales para compartir una programación también coordinada de actividades en investigación, documentación, conservación y difusión del patrimonio, cuya centralidad hoy día está en el Instituto del Patrimonio Cultural, no siendo ajena a las distintas subdirecciones de la propia Dirección General de Bellas Artes a través de los planes de infraestructura y del programa del 1,5% cultural que compartimos con el Ministerio de Fomento. Ese programa de ajuste ha venido alineado también con lo que tenemos en cartera, dispuesto, lo tenemos ya hace tiempo, que son las modificaciones de la Ley 1685 y de la Ley 10-2015, de salvaguarda del patrimonio cultural, pero hemos tenido en este camino que teníamos trazado y que teníamos ordenado, pues una sorpresa, una gran sorpresa, que esta necesaria inflexión que se ha producido con la llegada de la COVID-19 y acción inmediata que había que coordinar y que suponía una demanda de determinados sectores y que nosotros hemos tenido dos grandes líneas de fuerza. La primera, vía extraordinaria, pero también por la vía ordinaria que teníamos bastantes recursos, modificar presupuestariamente, hacer modificaciones presupuestarias, volcar a la Dirección General de Bellas Artes en distintas ayudas. Yo digo de 3 más 3 porque, en definitiva, son 3 millones de euros y 3 millones de euros aproximadamente, con un esfuerzo inmenso que estamos haciendo para llevarlo a ayudas y a lo largo del año
poder poner en disposición de los sectores afectados pues este conjunto de iniciativas que pudiéramos minorar el efecto con las comunidades autónomas, que pudiéramos minorar el efecto a los profesionales y que tiene continuidad en lo que el ministro ha anunciado del Pacto de Estado sobre la cultura y que nosotros lo situamos claramente en estos dos ejes que hemos hablado, en la relación del patrimonio con turismo en este ajuste y en la relación transversal que se tiene que producir desde los planes nacionales en lo que es el medio rural. Todo ello ha venido, curiosamente, acompañado de esta nueva dimensión de la COVID que ha hecho que nos enfrentemos también a retos de emergencia y a retos de preventiva, retos de la conservación preventiva. Hay que decir que el Ministerio desde hace tiempo está preparada, incluso con algunas comunidades autónomas, y la ha puesto en marcha pues un conjunto de recomendaciones para la preservación del patrimonio cultural, en concreto para la apertura de archivos y museos, que hay documentos de gran interés, lo que serían los documentos para la prevención de todo lo que tiene que venir en relación a la accesibilidad a las instituciones del patrimonio y que también ha tenido un reflejo claro en lo que es el patrimonio cultural. Se inicia con la nota de alerta de la Dirección General de Bellas Artes, que fue urgentemente necesario, pues, desde esa nota de alerta, desde la unidad de apoyo, perfilar lo que serían las acciones necesarias que desde, hay que decir que rápidamente el Instituto del Patrimonio Cultural, hay que decirlo que lo hicieron en una Semana Santa, en un momento muy difícil, yo les agradezco a los profesionales que estuvieron ahí, hicieron primero las recomendaciones sobre los procedimientos de desinfección en bienes culturales con motivo de la crisis del COVID-19, que fue ese primer documento, un documento muy rápido y que culmina posteriormente, yo creo que en un documento muy interesante de pautas para la gestión, conservación y disfrute público del patrimonio cultural en la desescalada de la crisis sanitaria, elaborada, como digo, por el Instituto del Patrimonio Cultural y que ha sido rápidamente pues trasladada al conjunto de operadores, al conjunto de las instituciones y de las comunidades autónomas, además de los organismos internacionales, con una recepción extraordinariamente positiva. Bueno, yo esto es lo que tenía que decir. Es decir, estamos trabajando muchísimo en un momento dificilísimo de desescalada. Yo quiero dar las gracias a todos aquellos que nos han ayudado, a todos los que las asociaciones que han estado con nosotros, a las personas, a los profesionales que se han volcado, a las instituciones, a los equipos de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos, Museos, Protección del Patrimonio, lo que era Protección del Patrimonio, y sobre todo el Instituto del Patrimonio Cultural, y a ustedes que son momentos muy difíciles y evidentemente, pues, con necesidades que sepan ustedes que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a dar la oportunidad precisamente a una de las especialistas que tiene el Instituto en el área de la formación y de la investigación, precisamente su jefe de todo el conjunto de personas que allí se reúnen para trabajar sobre criterios, sobre educación, para dirigirse a profesionales y estudiantes en el sentido de programas de posgrado, para analizar desde nuestros laboratorios las obras de arte y asesorar a todas las instituciones y comunidades autónomas que nos lo solicitan, para plantear la interdisciplinaridad y la calidad de nuestro patrimonio. Es María Martín Gil, doctora en ciencias, coordinadora del Plan Nacional de Investigación en Conservación del Patrimonio y coordinadora del área de grupos de instituciones culturales de la red TENOR del TEC y de otros grupos de investigación europeos como ERRIS. María nos va a hablar del primer documento que surgió, porque desde el Instituto estábamos un poco asombrados de cómo era urgente desinfectar muchos monumentos y veíamos cómo monumentos trascendentales, patrimonio mundial, pues estaban mal desinfectando con productos corrosivos, abrasivos, peligrosos. Y ese documento vino a ejercer una influencia notable. Así que, María Martín, por favor, coméntanos un poco vuestro trabajo. Muchas gracias, Javier. Se me escucha bien, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Bueno, me imagino que sí. Ok. Pues nada, insisto, muchas gracias a todos.
Y pues como bien comentaba Javier y también ha hecho referencia el director general de Bellas Artes, con motivo de esta crisis y bastante al inicio, a instancias de la Dirección General de Bellas Artes, se vio la necesidad de elaborar unas recomendaciones sobre los procesos de desinfección. El propósito de este documento es, pues, servir de utilidad a otras instituciones encargadas de la gestión de los bienes culturales en aquello que sea posible. Y como bien decía Javier, el subdirector del instituto, a la vista de algunas prácticas que se podían considerar peligrosas en aquellos momentos de tanta tensión y tanta necesidad de tomar actuaciones ante esta crisis. Voy a exponer o sea, mi intervención, que intentaré ser lo más breve posible, enfocando primero lo que es el contexto de la crisis, para centrarme a continuación en lo que son las pautas de desinfección para bienes culturales y dar unas pinceladas de otras cuestiones, otros procesos que están muy relacionados, y más ahora en este momento que nos estamos incorporando a los centros, como son unas recomendaciones generales para esas incorporaciones y los protocolos de revisión de bienes culturales. Uy, perdón, que me he ido dos diapositivas. Como sabéis, nos vamos a referir a lo largo de la charla a estos dos documentos, el de recomendaciones de desinfecciones y el de las pautas para la gestión y conservación que presentará mi compañera Cristina Villar. Pero lo primero, queremos agradecer el trabajo de todo el equipo del instituto que ha participado con muchísima dedicación en la elaboración de estos dos documentos. Pues bien, para empezar ya con la parte de desinfección. Sí, se nos corta. María, no sé si le pasa a todo el mundo, pero yo no te oigo. Sí, Yo María. no la estoy oyendo tampoco, ¿eh? Sí. Contaminaciones y contacto posterior No con sé la si mucosa hay. de boca, nariz y ojos. Y por tanto, y conociendo esto, pues parece lógico pensar que las medidas de prevención y por orden de importancia son el distanciamiento interpersonal, la higiene rigurosa de las manos, agua, jabón o geles hidroalcohólicos, la etiqueta respiratoria, estornudar en el codo o este tipo de indicaciones, la desinfección de los espacios y superficies que pudieran estar contaminados y el uso de elementos de protección individual cuando fuesen necesarios. Esto ya, como decía, lo conocemos todos ya casi en profundidad. Y además tenemos mucha información que animo a todos ustedes a consultar en la página web del Ministerio de Sanidad. ¿Qué ocurre cuando hablamos de patrimonio cultural? Pues ahí tenemos una ventaja y es que los virus no suponen riesgo para el patrimonio cultural. Eso es un aspecto muy, muy interesante. Los virus son estructuras muy sencillas que necesitan organismos vivos para existir. Esto es muy diferente a otro tipo de biodeterioro que se da en patrimonio cultural, con hongos, bacterias, etcétera, que sí que afectan a la conservación del patrimonio. Pero en este caso no. Este virus no afecta a la conservación del patrimonio. Por lo tanto, ¿cuál será nuestra primera indicación? No tocarlo, ¿eh? No tocar el patrimonio de esta manera. Bueno, por este motivo y por muchos otros que ya se venían aplicando, pero de esta manera vamos a garantizar la conservación del patrimonio y este virus no va a suponer ningún riesgo. Pero como me imagino que muchos de ustedes, de los que están asistiendo hoy a este webinar, trabajan en el ámbito del patrimonio cultural, pues es de todos bien sabido que en muchas ocasiones hace falta el contacto. Igual que decía antes, ya por muchos otros motivos, no está recomendado el contacto directo con los bienes culturales. Se utilizarán guantes entre los elementos de protección y en este caso, si el contacto es muy próximo, se recomienda el uso de mascarillas con el fin de no depositar ningún resto del virus en un bien cultural.
¿Qué hacemos si tenemos sospecha de que se ha podido depositar algo del virus? Pues en principio, como el virus no afecta a la conservación del patrimonio cultural, insisto, el aislamiento, ya sea en una sala de cuarentena para bienes muebles, ya sea instalando algún tipo de cercado perimetral, una catenaria para bienes inmuebles, para que no se pueda acceder al bien cultural. Pero bueno, en algunos casos concretos sí que es necesaria la desinfección. Pienso, por ejemplo, en BICS, en inmuebles que están catalogados como BICS, en los que un pasamanos, un tirador puede tener valor patrimonial. Son elementos de contacto repetido además, y en el contexto de una crisis sanitaria interesará desinfectarlos. Entonces, a la hora de abordar un procedimiento de desinfección hay que tener en cuenta determinados aspectos. En primer lugar, ¿cuáles son los productos con acción viricida? Estos productos están clasificados por el Ministerio de Sanidad, los pueden encontrar en la página web y además, no sé si se ve bien ni si se aprecia bien, pero es un documento que se va actualizando. La última actualización es del día 6 de junio de este mes. Me gustaría hacer un inciso aquí para comentar las diferencias entre los procesos de limpieza y de desinfección, que sin duda están íntimamente relacionados, pero con objetivos diferentes. El objetivo de un proceso de limpieza es la eliminación de una suciedad. El objetivo de un proceso de desinfección es eliminar microorganismos, virus en este caso, que pueden causar una infección. Sin embargo, están íntimamente relacionados, en primer lugar, porque en un ambiente sucio van a proliferar mucho mejor gérmenes, otro tipo de sistemas que puedan producir infecciones. Y en segundo lugar, porque si aplicamos un proceso de desinfección sobre un bien que no se ha limpiado previamente, pues se podría producir una eliminación irregular de la suciedad, causando un efecto que no es deseable. Otros aspectos a considerar antes de realizar un proceso de desinfección. En primer lugar, la compatibilidad. Compatibilidad tanto de los productos, que son productos químicos, los que vamos a utilizar para desinfectar, con los materiales que constituyen los bienes culturales, como también entre distintos productos que se puedan utilizar a la hora de desinfectar, o el sistema de aplicación, que también puede tener relevancia. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando se aplica una desinfección mediante una nebulización, un factor clave es la presión a la que se aplica esa nebulización. El producto puede ser adecuado, pero si ejercemos una presión excesiva podemos causar daños. Y además es un aspecto muy importante porque todos sabemos que un daño en el patrimonio cultural son daños irreversibles y difícilmente vamos a poder recuperarlos. Por lo tanto, hay que controlar muy bien todos estos aspectos. Otro aspecto a tener en cuenta es que se van a producir compuestos orgánicos volátiles derivados de la utilización de estos productos que pueden afectar a la conservación del bien cultural, pero también afectan a la salud humana, puede influir en la persona que lo aplica. Por lo tanto, es muy importante siempre en todo este contexto cuidar la ventilación. Todo esto, sin duda, y por estos motivos que se han comentado, tiene que estar guiado, supervisado, si no aplicado, por personal conservador restaurador. Es fundamental, personal que conozca los bienes. Y asimismo es muy importante que todos los aspectos queden perfectamente documentados y adecuadamente registrados para conservarlos para el futuro, para posibles intervenciones y poder en un futuro, en un proceso de intervención del bien cultural, conocer con detalle qué se ha aplicado sobre el bien cultural, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Ahí tenemos una imagen de una fototeca del instituto que está bien custodiada por un guardia. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se redactó el documento de recomendaciones sobre procedimientos de desinfección en bienes culturales con motivo de la crisis del COVID a mediados de abril. Y en este documento se propone como principal producto
para los procesos de desinfección en patrimonio cultural el etanol diluido al 70% en solución acuosa y siempre en condiciones adecuadas, como por ejemplo lo que comentaba anteriormente de la presión de aplicación. No será quizá el único producto y ahora mismo hay mucha investigación que se está desarrollando en el ámbito sanitario, pero también en el ámbito del patrimonio cultural para testar en el ámbito de esta crisis otros productos, pero desde luego con la experiencia que tenemos en el instituto y en ese momento, sí que es el etanol al 70% en nuestra principal recomendación. Quiero comentar que, y seguro que todos lo hemos oído, ahí se está oyendo hablar de otros tratamientos con lejía, con ozono, con radiación ultravioleta, con amoníaco. Bueno, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de procesos. Son procesos bastante agresivos por lo general. Algunos de estos productos son muy oxidantes, afectan a los enlaces insaturados de los compuestos y pueden generar degradaciones importantes, además de ser peligrosos para la salud humana y para el medio ambiente. Y otro aspecto importante es que se desaconsejan los tratamientos generalizados. Cualquier tratamiento que se haga, como se ha comentado, debe estar muy estudiado, comprobada su necesidad y no se debe aplicar de manera general. Todo esto hay que minimizarlo, controlarlo con mucha cautela y mucha seguridad. Pues con esto ya paso a los dos últimos aspectos con los que ya terminaré mi presentación, que tienen que ver también con la situación en que vivimos y con la reducción de carga vírica, digamos, en las instituciones ahora que nos estamos incorporando a ellas. Aspectos a tener en cuenta, pues el estado sanitario de las plantillas, esto aquí los servicios de prevención de riesgos juegan un papel muy importante y sí que es interesante tener esta información a la hora de planificar la organización de una institución, los recursos humanos con los que se cuentan, garantizar la seguridad de estas plantillas, hay que hacer una valoración de los puestos de trabajo y en función de eso valorar el riesgo que supone y proporcionar las medidas de autoprotección necesarias, tanto con elementos como los EPIs, elementos de protección individual, como las medidas de higiene necesarias, formar en ello y supervisar. Hay que supervisar su cumplimiento. Tener controlado también el espacio físico del que se dispone. Todos ustedes saben las indicaciones que se han publicado y que se están marcando sobre la ocupación, los requisitos de distancia interpersonal. Todo esto tiene que ver con la capacidad de las instalaciones. Controlar también las vías de acceso y los procesos o procedimientos para acceder, entradas, salidas de los edificios, el control de los aforos de las salas, etcétera. La señalética, siempre es adecuado recordar, reforzar todos estos mensajes y desarrollar de manera integral con todas las personas que están implicadas en ello los protocolos de limpieza y de desinfección con especial atención, desde luego, aquellos elementos de contacto repetido, de uso común. Y, por último, pues tener en cuenta el personal externo que va a ir accediendo a las instituciones, ya sean visitantes, investigadores, etcétera, y tener esos procedimientos también contemplados, valorados, consensuados, conocidos, etcétera. Y el último de los aspectos que quería comentar es el protocolo de revisión de bienes culturales durante este periodo en los que la presencia de personal en las instituciones ha sido muy, muy baja. Se han desarrollado protocolos de revisión de bienes culturales. Esto es algo que hay que tener en cuenta para crisis como esta o cualquier otro motivo en los que se dé la circunstancia de que no haya personal para garantizar la correcta custodia de los bienes culturales y su conservación. Se trata de inspecciones periódicas en las que se contempla con una visión muy integral las condiciones ambientales, la seguridad de las colecciones, así como el mantenimiento de las instalaciones, los espacios, los inmuebles que los acogen. Y es un proceso que implica
todos los puestos de una organización, desde los puestos directivos al personal técnico, conservadores, restauradores, pero también personal de limpieza, mantenimiento, seguridad. Es fundamental tener estos procesos desarrollados, que son siempre procesos vivos, que se pueden mejorar, pero se deben de implantar y vincular con los protocolos de funcionamiento de las instituciones. Y bueno, con esta idea me quedo, ¿no? Con esta idea de que todos somos parte activa en esta gestión. Todo el personal juega un papel fundamental, muy importante, y que entre todos podemos conseguir al final un cambio en las pautas de conducta para vencer esta crisis, ¿no? Yo he dicho muchas veces últimamente que no podemos pretender conseguir espacios asépticos, eso es una irrealidad, nunca lo vamos a conseguir, pero si entre todos y con esa colaboración interiorizamos bien estas pautas de conducta para cuidar la salud, nuestra salud, y cuidar también y preservar adecuadamente el patrimonio cultural, pues conseguiremos vencer esta crisis por COVID y disfrutar de nuevo de nuestro patrimonio sin mascarillas. Nada más. Muchas gracias, María. Todo el público pues tiene la oportunidad de anotar su pregunta y al final de las exposiciones podrán presentarlas e intentaremos responderlas en la medida de nuestras posibilidades. Agradecer a todo el equipo del Instituto de Patrimonio Cultural de España, como decía el director general de Bellas Artes, el doctor Román Fernández Vaca, porque lleva teletrabajando estos meses de confinamiento y a todas las horas ha tratado de responder a la problemática que ha ido surgiendo sobre el patrimonio. De día, de noche, redactando documentos para sanidad, preparando documentos para patrimonio, traduciéndolos a idiomas para que tuvieran acceso desde otros lugares, trasladándolos a América Hispana, etcétera, etcétera. Como les decía, las cinco áreas del Instituto de Patrimonio han trabajado intensamente. En el documento que acaba de presentarnos la doctora María Martín, y ahora vamos a presentar a Cristina Villar Fernández, que es la jefa de sección del área de bienes muebles, y por decir algunas ideas sobre ella, es restauradora, fue premio Roma de la Academia de España en Italia, en esta ciudad de Romana, asistente y colaboradora a instituciones como el ICRON, ha participado en la organización de cursos, trabajos, de orfebrería, de escultura, y tiene diversas publicaciones. Cristina va a presentarnos el documento que ella coordinó, denominado Pautas para la gestión, conservación y disfrute público del patrimonio cultural en la desescalada de la crisis sanitaria, que, como podrán ustedes advertir, pues tiene su complejidad, porque en España cada región tenía una fase de desescalada distinta y el documento tenía que dar respuesta a todas las posibles. En este estudio, en esta investigación, se dan directrices para compatibilizar la seguridad de las personas frente a la enfermedad y la conservación del patrimonio en la reanudación de estas actividades de las instituciones y entidades de carácter cultural. Es importante también porque, además, da recomendaciones para la celebración de determinadas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Cristina, cuando tú quieras. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿se me oye bien? ¿Se me escucha? Muy bien. Sí, vale. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias a los asistentes, en primer lugar. Muchas gracias a Javier por tu presentación, a Román y a María, que me pasa el testigo de la intervención. Bien, mi exposición, como habéis dicho, se va a centrar en el contenido del segundo de los documentos publicados por el Instituto a lo largo de esta pandemia, que se ha llamado Pautas para la gestión, conservación y disfrute público del patrimonio cultural en la desescalada de la crisis sanitaria. Desde el estallido de la crisis, diversos agentes dieron desde muy pronto la voz de alarma sobre lo que esta situación, que era inimaginable pocos días antes y que está siendo dramática en lo humano, podía también traer consigo para el patrimonio cultural. Instituciones como el ICRON, asociaciones como el Grupo Español del IIC y administraciones distintas a la estatal hicieron llamamientos en este sentido y alertaron sobre la emergencia que se cernía sobre nuestro patrimonio. La Dirección General de Bellas Artes y el IPC también reaccionaron inmediatamente a esta situación y, en respuesta fundamentalmente a las primeras actuaciones de desinfección masivas, publicaron tanto la nota de alerta que ha comentado Román como el primer documento de carácter técnico del que nos ha estado hablando María Martín anteriormente.
Con la evolución de la crisis y la puesta en marcha del plan para la transición a la nueva normalidad en el que estamos inmersos, las instituciones culturales han ido retomando paulatinamente sus actividades, tanto de trabajo interno como también de apertura al público. De esta manera se han retomado actividades de culto, se han reabierto archivos, bibliotecas y museos, monumentos, yacimientos y sitios arqueológicos, etc. En todos estos casos, resulta imprescindible garantizar tanto la conservación del patrimonio, por un lado, lo cual es una responsabilidad inherente a todos los titulares y gestores, como por otro, la seguridad y salud de los trabajadores, del público visitante y de los usuarios, evitando en todo momento el posible contagio de la enfermedad. Este segundo documento se elaboró con ello con el propósito de dar las indicaciones técnicas necesarias para asegurar la consecución de ambas premisas. La seguridad de las personas, en primer lugar, según las recomendaciones de las autoridades sanitarias en cada momento, y la preservación del patrimonio, tal como recoge el ámbito competencial de la Dirección General de Bellas Artes y del IPC como su unidad técnica especializada en la materia. Bien, este es el primer documento del que nos ha estado hablando María. Este es el segundo publicado en nuestra web. Vale. Con este texto hemos intentado, por tanto, dar pautas de carácter eminentemente práctico que pueden ser asumidas por titulares, custodios y gestores de instituciones y entidades de muy diferente naturaleza, de muy diferente tipología, escala, con distintos recursos, nivel de recursos materiales, de recursos humanos, etc. La filosofía de este segundo documento, aun habiendo sido redactado ya en un momento de mayor tranquilidad y confianza ante el problema sanitario, sigue siendo la misma que sustentó el primer documento e incide fundamentalmente en la adopción de medidas de carácter preventivo frente a las actuaciones directas sobre el patrimonio. Dicho esto, cabe incidir de nuevo en la verdadera afectación del virus sobre el patrimonio cultural, pues como nos ha comentado María, su presencia no supone realmente un riesgo para el patrimonio en cuanto que no provoca deterioro, pero sí podría llegar a suponer un riesgo para la salud por la pervivencia del virus sobre las superficies. En estos casos, lo más sensato y seguro es evitar el contacto directo con las piezas siempre, algo que en realidad, refiriéndonos al patrimonio, no deja de ser una premisa cotidiana que ahora debe garantizarse con mayor empeño, si cabe. La desinfección en bienes culturales, sea cual sea su naturaleza o tipología, debe realizarse en los casos estrictamente necesarios y entonces ha de hacerse atendiendo a las recomendaciones o cuestiones ya comentadas. Es decir, en primer lugar se debe tener en cuenta que los productos utilizados para la desinfección pueden causar interacciones químicas con el material, con los materiales que componen la obra, pueden provocar oxidaciones, disoluciones, cristalización de sales, etc. En segundo lugar, hay que comprender que la metodología de aplicación también puede ser sumamente dañina si no se hace con control, puesto que incluso usando sistemas y productos en principio inocuos, si se aplican en las condiciones que no resulten oportunos, pueden provocar bastantes problemas a los bienes, sobre todo de carácter mecánico. La desinfección, por último, puede causar además la emisión de elementos volátiles, como se ha comentado también, que resultan muy perjudiciales a corto, a medio y a largo plazo, tanto para los bienes como también para las personas. Por todo ello, insisto, la desinfección debe restringirse al máximo y siempre debe ser realizada o al menos debe ser dirigida o supervisada por conservadores restauradores. Y a ser posible, incluso por especialistas en los soportes y tipologías a tratar en cada caso. La reanudación de la actividad cultural en estas instituciones, respetando las debidas condiciones de seguridad y de conservación, debe partir de un análisis previo de la situación, para examinar las características de los inmuebles, tanto en su interior como en su exterior, así como de los bienes muebles y de las colecciones que en ellos albergan, así como para conocer los usos, el funcionamiento interno, los recursos humanos con los que se cuenta, etc. En función de este análisis, se podrán diseñar las estrategias para minimizar los riesgos de contagio, intentando favorecer la puesta en marcha siempre de medidas preventivas que afectarán tanto a la visita o servicio público como al propio trabajo interno dentro de estas instituciones. Voy a pasar la diapositiva. Bien. Como primera medida preventiva, se garantizará siempre la distancia interpersonal mediante la limitación de aforos,
la modificación de recorridos, si es preciso, o la limitación o aplazamiento de tareas. Por ejemplo, en esta diapositiva estamos viendo un movimiento interno de un mueble en el que, lógicamente, se necesitan varias personas para poder hacerlo con garantías. Entonces, bueno, pues hay que valorar si realmente ese movimiento es necesario ahora o puede ser aplazado para, bueno, esperando un momento un poco más idóneo, ¿no?, y más seguro. En segundo lugar, se adaptará o restringirá tanto la señalética como los recursos informativos disponibles. Eso también ha comentado ya María. Y es el momento en el que vamos a intentar prescindir de folletos, de estaciones ciclológicas, etcétera. También es la oportunidad de impulsar la tramitación electrónica en la compra de entradas, en la reserva de visitas, etcétera. En tercer lugar, se hará uso de los equipos de protección personal siempre y cuando sea necesario, lo cual pasa por el uso de mascarillas según lo establecido en la orden de sanidad correspondiente, es decir, en espacios cerrados, siempre que no se pueda garantizar la distancia interpersonal, o cuando estemos trabajando muy de cerca con objetos, piezas, bienes, como es el caso que se ve en esta imagen, en la que, bueno, la presencia o la cercanía también puede provocar la deposición de virus sobre la superficie de los objetos. Pasa por el uso de mascarillas, como decía, pero también por el uso de guantes, que en este caso no es tanto por seguridad frente al virus, que puede en realidad sustituirse por el lavado frecuente de manos y el uso de geles hidroalcohólicos, sino por la propia interacción con los bienes culturales. Habitualmente la manipulación de piezas tiene que realizarse siempre con guantes para evitar alteraciones producidas por el sudor, por seguridad, etcétera. En esta situación lo que sí que se recomienda es que se utilicen guantes de nitrilo, de vinilo, que, bueno, que pueden ser sustituidos frecuentemente en lugar de los guantes de algodón, que suelen ser muy habituales, pero que en esta situación sanitaria, bueno, pues no, parece que no garantizan la limpieza continua. En cuarto lugar, también como medida preventiva y muy importante, es la de evitar el contacto con los bienes culturales. Y eso se realiza a través del alisamiento o del aislamiento. En este caso vemos, por ejemplo, unas piezas que están expuestas sobre tarima, otras que al revés están protegidas por catenarias, que también marcan una distancia de una separación entre las personas y los bienes. Se puede hacer también a partir de la señalización expresa. Vale, esto es una imagen que tomada el día del ejercicio que se hizo con la UME en la Biblioteca Nacional y en el MAN, en el que se fue señalizando la verja exterior para que la gente no tocase, entendiese que eso era un elemento patrimonial en el que no hay que insistir en las desinfecciones y, por tanto, la medida más inocua es no tocar. Otra medida también que permite o limita el uso y el contacto directo con los bienes es la digitalización de fondos, que en el caso de bibliotecas y archivos es bastante, bastante común y fácil, y que en esta ocasión, bueno, pues resulta una medida muy oportuna. También lo que podemos hacer es limitar, o se puede hacer en estas instituciones, es limitar el uso en elementos, por ejemplo, como el equipamiento litúrgico o en el trabajo interno de instituciones como museos, limitando el aplazamiento o aplazando mejor el préstamo para exposiciones, etcétera. Y por último, también la última medida clarísima para evitar el contacto directo con los bienes es la de realizar cuarentenas o periodos de aislamiento en objetos que se sospeche que puedan estar contaminados o que hayan estado en uso, tales como los libros, piezas que vengan de una exposición, etcétera. En quinto lugar, como medida preventiva, tenemos que señalar la necesidad de revisar los protocolos de limpieza y desinfección, aumentando la periodicidad de ciertas acciones, si fuera necesario, y reforzando la actuación sobre ciertos elementos de uso frecuente y común, como son las botonaduras de los ascensores, las manillas, elementos de uso común, como pueden ser en este caso los focos, etc. Bien. Por último, es muy importante recordar la necesidad de ventilar los espacios de manera natural o forzada según las circunstancias. Con estas recomendaciones generales, concretas respecto al patrimonio,
se ha reanudado la actividad en las instituciones y entidades patrimoniales, con valores patrimoniales, tales como museos, iglesias. Vamos a ver, en las iglesias, por ejemplo, aquí el documento de pauta recoge indicaciones particulares, tales como limitar el uso de mobiliario de asiento con tapicerías, equipamiento litúrgico como cálices, estos elementos con valores patrimoniales, pues en este periodo conviene que no estén en uso para evitar las desinfecciones. Hay elementos comunes, pues como estos confesionarios, que también implican una cercanía entre las personas, que en estos momentos parecen no muy convenientes, cuestiones como las de los manteles, etcétera, los portones que deben estar abiertos durante las celebraciones para facilitar esa ventilación de la que hablábamos, etcétera. Bueno, esto es un ejemplo de una situación en la que clarísimamente el aforo no se aviene a lo que ahora mismo tenemos que contemplar. Este es un ejemplo de un monumento donde se han abierto se ha abierto la visita pública y en la que hay que tener muchísima precisión al establecer los recorridos. Normalmente en estos espacios hay muchas zonas de visita conflictivas y que conviene que se cierren o que se limite su entrada. Bien. Junto a esta serie de recomendaciones para la gestión de... Voy a pasar rápido estas diapositivas porque me estoy yendo de tiempo. Bueno, en principio toda esta serie de recomendaciones concretas para yacimientos, para museos, archivos, bibliotecas, etcétera, están recogidas en el documento y os animo a que acudáis a él si tenéis algún punto concreto que confirmar. Bien, junto a esta serie de recomendaciones, decía, para la gestión del patrimonio cultural mueble e inmueble, el documento también desarrolla recomendaciones para el patrimonio cultural inmaterial, el cual se ha visto fuertemente afectado, sobre todo en muchas de sus expresiones relativas a rituales festivos. De esta manera, no han podido celebrarse manifestaciones tan importantes a nivel nacional como es la Semana Santa, las fallas, las cruces de mayo, etcétera. En primer lugar, cabe señalar que muchas de las actuaciones preventivas que las autoridades sanitarias establecen para evitar el contagio, que son el distanciamiento social, la reducción de aforos y la restricción de participantes en reuniones, por ejemplo, chocan frontalmente con el hecho de que muchas de estas manifestaciones precisamente se centran en reuniones, encuentros y celebraciones colectivas. Con la cancelación de muchas de estas celebraciones, por otro lado, las distintas administraciones y entidades competentes han valorado o valorarán incluso el cambio de fechas. Por parte del IPCE se recomienda que, no obstante, que al menos las manifestaciones declaradas como vicio representativas no modifiquen ese marco temporal al que están estrechamente vinculadas. Por último, se desaconseja también el cambio espacial para las manifestaciones declaradas con esos mismos niveles de protección, vicio representativas, ya que gran número de celebraciones tienen un marco espacial de referencia que contiene numerosos mensajes culturales. Todos estos aspectos, prácticas colectivas, marco temporal y marco espacial, remiten a la memoria colectiva que rememoran estas manifestaciones, por lo que cualquier modificación producirá inevitablemente una alteración en su significado. Para cerrar mi intervención y a modo de resumen, me permito insistir en que la gestión de las instituciones culturales ante esta crisis debe explotar en primera instancia todas las medidas de prevención, tanto para la seguridad de las personas como para la conservación del patrimonio. En el caso extremo de que se tenga que actuar directamente sobre los bienes, esta acción ha de ser proporcional y justificada, tomando todas las precauciones para no causar daños irreversibles sobre nuestro patrimonio, que es un bien no renovable. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y cedo ahora el testigo y la palabra a Javier Rivera, su director general del Instituto. Muchas gracias.
¿Ahora se oye? Sí. Bueno, perdón, había eliminado el micrófono para mejorar el sonido. Agradezco mucho a Cristina su aportación y ahora yo les voy a comentar algunas de las situaciones, de las posiciones que ha adoptado la Dirección General de Bellas Artes con el Ministerio de Cultura para responder a esta situación que se nos ha planteado en estos momentos. Quisiera primero señalarles que la Dirección General tiene una alta sensibilidad por todas las bellas artes, especialmente por los bienes culturales y por el patrimonio, no solo porque los identifica como identidad de nuestra cultura, de nuestros distintos pueblos y naciones de España, sino también porque es un recurso fundamental económico, científico, educativo, de nuestra estructura social. Y quisiera comenzar reivindicando algo muy importante para el patrimonio. Fíjense ustedes que se dice que el mundo de las industrias culturales es el 3,4% del Producto Interior Bruto. Sin embargo, el 17 o el 18 es el turismo en España. Bueno, pues de ese turismo que viene a España y que hace el año pasado, antes de la COVID, se contabilizó con 84 millones de turistas visitándonos, un 17, un 18% de ellos vienen a hacer visitas culturales. Vienen a reconocer nuestro patrimonio, nuestra naturaleza, nuestra gastronomía, nuestras costumbres, y esos, todos ellos se contabilizan en el ámbito turístico. Así pues, la importancia del patrimonio debe sobreelevarse porque es trascendental para nuestras poblaciones, para nuestros monumentos, para la España vacía que todos conocemos, para esa España rural, para las ciudades patrimonio mundial. No olvidemos nunca que somos el segundo o el tercer país del mundo con más elementos declarados por la UNESCO. Es decir, tenemos una riqueza extraordinaria, excepcional. Y sí, reivindico de nuevo la importancia del patrimonio porque ese 18% de turistas, de visitantes que tenemos, tiene que irse aproximando al 50% que va a Francia, al 55% o 60% que va a Italia o al 65% que va a Austria. Así pues, tenemos por delante un inmenso trabajo. Bueno, ¿cuál ha sido el problema del sector de los bienes culturales y del patrimonio con la desgracia de la COVID? No solo la pérdida de vidas humanas, sino también que nos hemos encontrado con un sector completamente desestructurado. Un sector que trabaja muchas veces con intermitencia, que trabaja en campañas estacionales. Nos hemos encontrado con unas dificultades enormes para identificar los diferentes agentes que lo constituyen. Poco a poco vamos sabiendo cuántos trabajan en el mundo del cine, cuántos trabajan en el mundo de la creación artística o de los medios audiovisuales, pero fíjense ustedes que hemos hecho esfuerzos inmensos para saber cuántos arqueólogos hay en España. No nos han podido responder los colegios de doctores y licenciados, no sabemos cuántos restauradores, tenemos constancia de algunas asociaciones en las que hay muchos de ellos inscritos, pero no sabemos la totalidad, no sabemos cuántos antropólogos, no sabemos cuántos historiadores del arte, hay asociaciones como la que tiene su sede en Granada, pero en toda España no podemos dirigirnos unívocamente al sector y a cada parte del mismo para buscar formas de ayudarles. Así pues, lo que más nos preocupaba al Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Bellas Artes era dar soluciones a los autónomos, a los empresarios, a las pequeñas y medianas empresas. Y durante todo este confinamiento hemos tenido decenas, y no exagero, decenas de reuniones en toda la Dirección General, en la Secretaría General, el ministro, el Instituto de Patrimonio Cultural, sus distintos miembros, pues con todas las asociaciones que hemos podido para recabar sus necesidades, para saber qué era lo más urgente, qué era lo que precisaban. Voy a citar solo algunas: ACRE, PACRE, GIC, ARESPA, ICOMOS, etcétera, etcétera. Con todas ellas hemos tratado de entender, interpretar, aprender esas necesidades vitales que tenían. Desde el primer momento nos han pedido que continuáramos con la actividad, que permitiéramos que continuaran las licencias de obras, que surgieran políticas de ayudas y de apoyo, y en ese sentido pues estamos trabajando a marchas forzadas, haciendo esfuerzos inmensos para que esas posibles ayudas se puedan convocar en el año 20 y empezar a plantearse en estos momentos. Hay una serie de medidas generales que todos ustedes conocen y que afectan a todas las bellas artes. Nosotros podemos aquí señalar algunas. Eh,
de forma muy elemental, porque en la página del Ministerio y en diversas instituciones, ustedes saben que había ERTE para las empresas que tenían trabajadores que se quedaron sin poder continuar haciendo esa función, que hay créditos por ICO para medias y grandes empresas, líneas de avales, que hay prestaciones por desempleo, por esa desgraciada intermitencia o inestabilidad de nuestros profesionales y de nuestros miembros, de nuestros componentes del sector de los bienes culturales. También se han planteado prestaciones extraordinarias para los autónomos y una serie de fondos de miles de millones de euros. Ayer se aprobaron otros más en el Consejo de Ministros, de manera que hay todo tipo de ayudas genéricas para toda la sociedad, como moratorias de hipotecas, pagos a la Seguridad Social, que vienen reflejadas en los reales decretos. Pero nos interesa señalar una específica que hay para el mundo del patrimonio y que se ha desarrollado muy poco. Existía ya para medios audiovisuales y ha sido la aportación que ha hecho el Estado a la Sociedad de Garantía Recíproca, CREA, a la cual se han aportado 20 millones de euros, que llegará a movilizar posiblemente hasta 780 millones, que nos va a permitir que se concedan créditos entre 20.000 y 100.000 euros a pequeñas empresas, autónomos, que precisen este apoyo. Esos créditos tienen unas grandes ventajas en su aval, en el sentido de que son a 4 años, 18 meses de carencia. Hay una apertura del 0,5 para el banco en el que se van a producir y habrá un interés anual del 1,5%. Yo les recomiendo que entren en la página de CREA, en la página web de CREA, para poder ver con detalle todo este procedimiento y advertir las posibilidades que desarrolla. Bien, hay una serie también de medidas que todos ustedes tienen en la pantalla ahora señaladas, como es ayudas a los alquileres por locales vacíos, por estudios, por comercio, aplazamiento de autoliquidaciones, todo ese tipo de actuaciones que pueden ver. Y ya medidas concretas, porque dirán, bueno, ¿y qué medidas concretas ha habido para el arte contemporáneo? Pues se han concedido hasta 1 millón de euros para la compra de arte español, arte contemporáneo español, y una cantidad muy importante para los artistas visuales, críticos y comisarios, para que puedan desarrollar sus actividades, además del que ya todos los años concede la Dirección General de Bellas Artes. O sea que es una medida excepcional, pequeña, siempre serán pequeñas, por desgracia, pero excepcional con respecto a otros años. También se están apoyando actividades asistenciales, se ha mejorado algo el mecenazgo, siempre deseando salir del mecenazgo que tenemos que ser capaces de redactar, de desarrollar, pero, por ejemplo, gracias al Ministerio se ha creado una base de deducción del importe de 150 euros con un porcentaje del 80% y el resto hasta un 35, un 40% según las situaciones. De esta manera podemos señalar que hay también muchas actividades de flexibilidad, hasta 4 millones de euros para créditos y avales, y luego una serie de medidas que la propia Dirección General de Bellas Artes ha desarrollado para el ámbito específico de su dirección general y de sus artistas. No sé si podemos aportar el documento en el que se aprecian las ayudas. Bueno, hay ayudas, líneas de ayudas para archivos estatales, hay ayudas para museos estatales, hay ayudas para el Instituto de Patrimonio Cultural de España, desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España, para financiar excavaciones arqueológicas en el exterior. Hay ayudas específicas para patrimonio, salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. En ellas se está trabajando a marcha forzada con Hacienda, con la Administración, para que puedan desarrollarse, aparecer en los próximos meses. Y se ha creado una ayuda especial de la Dirección General de Bellas Artes para proyectos de investigación, conservación, restauración que se van a plantear en el ámbito territorial, en la España rural, en el mundo de la arqueología, planteando distintos proyectos, hasta una cantidad de 2 millones de euros y que también está en procedimiento y a punto de salir. En ayudas especiales va a haber también para la conservación y difusión de bienes declarados del patrimonio mundial y luego muchas otras dedicadas para artes contemporáneo, para creatividad de artistas visuales, etcétera, etcétera. De esta manera se está trabajando
también es de una forma específica por crear desde el Ministerio un pacto de Estado que involucre a diversos ministerios, a instituciones públicas y privadas, para que el patrimonio sea uno de los objetivos fundamentales. Pacto de Estado por el patrimonio, porque el patrimonio, junto con el turismo, junto con la investigación, la educación, el conocimiento de nuestras ciudades, la gastronomía que lo acompaña, el transporte, los guías, los que lo estudian, los que lo publican, lo investigan, pues es una fuente de recursos importante y trascendental para España. Así que todas estas líneas competitivas y públicas se intentará que surjan y se desarrollen en este curso para poderse plantear y que sea una aportación para combatir el COVID-19. En ese sentido, estamos abiertos a toda clase de aportaciones, deseando también que ustedes nos indiquen caminos a seguir, y en eso contarán siempre con el esfuerzo máximo de la Dirección General de Bellas Artes, por supuesto también del Instituto de Patrimonio Cultural de España, cuya obligación, cuya creación está destinada al estudio, a la investigación, a la difusión y a la promoción del patrimonio español a través de sus investigadores, de sus profesionales, a través de los planes nacionales que están replanteando para modernizarlos, a través de todos sus programas sobre criterios y documentos que ustedes ya conocen. Así que tienen a la Dirección General de Bellas Artes y al Instituto a su entera disposición. Ahora, si ustedes quieren plantear algunas preguntas específicas, se las podemos dirigir a las personas que ustedes nos indiquen. Muchas gracias. Ahora yo pediría ayuda a nuestros compañeros del área de difusión, a los que quiero agradecer, a Macarena, a Guillermo, a Carolina, su ayuda para realizar este webinar, que nos echen una mano con las preguntas, dado que, como saben ustedes, hay un montón de sistemas y este que estamos utilizando hoy pues es un poco desconocido para nosotros. Así que vamos a ver qué preguntas van a surgir. Sí, sí. ¿Quiere contestar María y Cristina? ¿Respondo yo, María? Perfecto. Vale. Bueno, nuestra recomendación es que las piezas se aíslen, las piezas o los fondos se aíslen siempre. Es muy difícil establecer cuál es el tiempo de aislamiento preciso, porque la bibliografía no se pone de acuerdo en cuál es el tiempo de permanencia del virus según los soportes en los que esté. Y además de estas incongruencias respecto a los datos, lo que sí sabemos es que también la pervivencia está condicionada por la humedad relativa, por la temperatura, por el pH de la superficie. Luego, es muy difícil establecer que el virus sobre papel, pongamos, permanece activo 3 días. No lo sabemos. Entonces, yo creo que la cuarentena se debe mantener y que además hay que ser generoso con los tiempos de permanencia, de aislamiento, mejor dicho. Bueno, mi recomendación en ese sentido es esa. No sé, María, si opinas lo mismo. Sí, 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 totalmente. Sí que añadiría que, claro, dice algunas comunidades autónomas, es que la situación en las comunidades autónomas es diferente y sabemos que hay comunidades autónomas en distintas fases de la desescalada. De esa manera y con toda la precaución, que yo creo que sí que se debe mantener, pues nos tendremos que ir adaptando también a la situación que se produzca en cada momento y en cada comunidad autónoma, en cada territorio. Hay que ir hilando las indicaciones que se reciben de sanidad con estos aspectos que estaba comentando Cristina para ir adaptándolo y llegar al mejor equilibrio. Otra pregunta, por favor. Bueno, Cristina. Espera, es que la he perdido, pero bueno, venía a decir eso. Las pautas para las obras durante exposiciones temporales. Pues lo mismo, desde luego, sí que aconsejamos
que haya un periodo de aislamiento y además que durante todo el proceso, porque el préstamo de una obra de arte en realidad es un periodo dilatado en el tiempo, desde que se revisa, se embala, se lleva, se desembala, etcétera, es un periodo muy dilatado y hay muchas tareas de por medio. En todas estas tareas, desde luego, hay que seguir todos los procedimientos de prevención y bueno, de prevención sí, que hemos estado comentando respecto al uso de mascarilla, los guantes, etcétera. Una vez ya en destino, yo creo que también convendría mantener ese aislamiento. No sé si 14 días, también depende de los materiales y de lo que he dicho antes, es que establecer un número exacto de días es muy complicado. Yo creo que si se han mantenido las medidas preventivas anteriormente, no hace falta a lo mejor llevarlo a todo ese momento. Luego también hay que tener en cuenta que si se ha actuado con el uso de mascarillas, guantes, etcétera, tampoco tiene por qué haber una deposición de virus alarmante encima de los objetos. Yo creo que, bueno, pues que hay que ser un poco flexible y sensato en la toma de decisiones y en los periodos necesarios para inactivar este virus. Sí. Otra pregunta, por favor. Cristina, para ti. Bueno, pues en este caso, en el caso en el que la cuarentena está más vamos, que tiene un mayor sentido, ¿no? Porque en el caso de los bienes culturales, lo que estamos diciendo es que los bienes culturales en realidad tenemos que intentar no utilizarlos, pero es que en archivos y bibliotecas los bienes precisamente tienen su naturaleza, es el uso, ¿no? Y su objetivo fundamental es el uso por parte del público, ¿no? Entonces, aquí es un poco lo que venimos diciendo, es que la cuarentena sí que tiene sentido. Es cierto que hay que compatibilizarla o hay que ver en qué punto también de la crisis se encuentra territorialmente, pero desde luego no lo descartaría y no me olvidaría de este tema, sí que mantendría la cuarentena. Y recordar también, perdón, lo que comentabas en la anterior pregunta, Cristina, que toda la manipulación se debe hacer con las medidas necesarias para evitar depositar restos del virus en los bienes o en los libros en este caso, y del mismo modo, para en caso de que hubiese algo, no contagiarnos. O sea, tiene que haber mucho esfuerzo en ese sentido, en protegernos, son medidas de autoprotección muchas veces también. Muy bien, gracias. Nos pregunta el Grupo Español de Investigación, de Restauración, por las medidas que acabamos de señalar, las ayudas. Por supuesto, todas se van a publicar con libre concurrencia en el Boletín Oficial del Estado y podemos facilitar toda la información según se va produciendo. Cuenten con ella, estaremos encantados de que participen todos los que lo deseen. Muchas gracias. Sí, Cristina, creo que es para ti también. Pues yo creo que en realidad tanto la cuarentena en los archivos como muchas de las medidas que están de las que hemos hablado en el documento de pautas, ya lo decíamos ahí precisamente, se tienen que ir adaptando a la situación sanitaria. Si todavía tenemos que mantener pues las normas de etiqueta social por prevención, pues en la misma medida tendremos que mantener todas estas actuaciones preventivas respecto a los bienes. Yo creo que, bueno, pues que va a depender un poco de la situación de todos y de toda la sociedad, ¿no? Y en función de eso se tendrá que adaptar también la actuación en los archivos y en las bibliotecas, por ende. Gracias.
Bueno, pues estamos haciendo los trámites administrativos con Hacienda para que cree el crédito específico para las distintas ayudas. Son ayudas que se convocan por el Instituto de Patrimonio Cultural de España y la Dirección General de Bellas Artes, al margen de las que cada comunidad autónoma desarrolle por su cuenta. Por supuesto, nosotros siempre contamos con las comunidades autónomas y en las ayudas de concurrencia competitiva siempre asisten a los jurados miembros nombrados por las comunidades autónomas, con alguno de los miembros del instituto, pero formando mayoría precisamente los invitados de las comunidades autónomas para garantizar la exacta elección de los que concurren. Tendremos información inmediata en cuanto pueda estar preparada y nos den el ok de Hacienda y saldrá en los boletines oficiales y en las páginas del instituto. Lo comunicaremos oportunamente. Cristina. Es que veo la pregunta entrecortada, porque me sale la imagen. A ver, ¿qué recomienda sobre la situación en almacenes de archivos y bibliotecas que han sufrido infecciones de hongos, bacterias, insectos, espacios que no han visto la luz ni el aire en países con climas extremos? Yo creo que esto en realidad lo domina mejor María, porque es un poco cuál es la naturaleza o el ciclo vital del virus. Si no te importa, María, ¿puedes responder? Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que la pregunta, de hecho, se refiere a situaciones de biodeterioro que son independientes de este virus. Y bueno, en ese sentido, las pautas son las mismas que venimos aplicando siempre. Hay que valorarlo, contar con profesionales que identifiquen cuál es el problema que se encuentra y aplicar el tratamiento adecuado con el seguimiento y la supervisión técnica del personal conservador restaurador y del personal técnico, pues probablemente un biólogo, un químico que lo vaya a aplicar. Decía algo de la, o sea, no sé si decía algo de la humedad, pero bueno, en estos casos, siempre, como en tantas otras situaciones, y se ha comentado por otros motivos, es muy, muy conveniente la ventilación. Para prevenir el biodeterioro, es muy típico encontrar problemas de biodeterioro en archivos, en bibliotecas que no han estado bien ventiladas. Esa revisión periódica que comentábamos, la ventilación va a favorecer siempre la reducción del biodeterioro, pero cuando existe de facto, pues hay que identificarlo, aislarlo lo mejor posible y desde luego tratarlo para cortarlo. Pero es un caso diferente, si estamos hablando de hongos, bacterias e insectos, diferentes al COVID. No sé si con esto he respondido, espero que sí. Bueno, es la pregunta anterior, yo creo, ¿no? Parecida. Sí, habíamos dicho que son de la Dirección General de Bellas Artes y que son independientes, son distintas de las que a la comunidad autónoma desarrolle. Y insisto un poco en que las ayudas de concurrencia competitiva que se celebran en la Dirección General de Bellas Artes cuentan siempre con personas en el jurado nombradas por las comunidades autónomas para garantizar y avalar la elección más adecuada de las propuestas recibidas. Bueno, podemos contestarlo un poco todos. Bueno, yo tengo que decir que, por desgracia, muchos de los profesionales del ámbito de las humanidades o que se dedican al entorno de los bienes culturales no se inscriben en colegios de doctores licenciados. Por ejemplo, el caso de los arqueólogos. Yo hice varias gestiones estos días de atrás para que nos demandaba el Ministerio para poder buscar medidas específicas para ellos y hablé con varios arqueólogos y unos me decían que en el 2008 había unos 8.000 arqueólogos que calculaban, no con seguridad, que después de la crisis del 2008 se rebajaron a 6.000, que en estos momentos no se sabe porque muchos trabajan en empresas privadas, otros como autónomos, otros en empresas públicas y lo mismo podemos decir de los historiadores del arte, de los antropólogos, de los geógrafos, de muchos de estos profesionales que por las circunstancias que sean no han entendido o no han
visto que los colegios profesionales sean útiles para su inscripción, de manera que hay muchos de ellos que son independientes. Sí tenemos que buscar una fórmula para poderles articular, organizar, estructurar y, sobre todo, para que sean oídos y sus demandas sean lleguen a las instancias necesarias para que reciban la ayuda y la comprensión necesaria. Contribuiremos a ello. Bueno, respondo yo, María, ¿está? Perfecto. Sí, vale. Sí. Respondo a María, es que acabo de descubrir que veo el nombre de la persona que lanza la pregunta. Siento no haberme dirigido a los anteriores participantes. Bueno, esto, más allá de meternos o inmiscuirnos en la gestión particular de cada institución, yo creo que depende un poco del nivel de afluencia y de los elementos en los que haya que actuar. La desinfección masiva ya hemos dicho que no procede. En principio, lo que hay que insistir es en los sistemas de limpieza habituales, muchos de ellos en seco, con mopas o con aspiradores, etcétera, y sí que conviene hacer una limpieza más, pero limpieza, bueno, limpieza de desinfección al final, una limpieza más frecuente en elementos como las manillas de las puertas, las rotonaduras de los ascensores. Eso sí, creemos que no es compatible con la visita pública, pues sí convendrá evidentemente que haya un parón para que se pueda realizar, pero si es compatible, yo creo que en la mayoría de los casos lo es, yo creo que esta situación no debería llevar a cambiar horarios, pero bueno, eso también depende al final de la escala de la institución y de su propio funcionamiento. Creo que es una decisión que deben tomar de manera particular. Gracias. A ver, esta la respondo yo también, María. Buenos días, sí. De Menorca. ¿Qué producto recomendarían sobre muebles sacados no históricos que hacen de soporte del bien cultural? Bueno, en realidad, lo que recomendamos es que en principio, a no ser que haya una prueba palpable de que está infectado y no podamos llevar a un aislamiento, pues yo creo que lo que procede es una limpieza convencional y que en este caso, bueno, pues será una limpieza en seco, entiendo, y si ya lo que se tiene que o sobre lo que se tiene que actuar es diferente, entiendo que eso tiene que ser revisado por una persona especializada y dar una solución concreta para esa situación. Muchas gracias. Yo creo que no sé si hay alguna pregunta más. Así parece que sí. Hay una ahora para María y para Cristina. María, empieza. Bueno, si han llegado estas medidas para quedarse, pues esta es una reflexión que yo personalmente me la hago, pero en muchos ámbitos. Es cierto que se han tenido que tomar muchas decisiones de manera... bueno, pues urgente en muchas ocasiones últimamente, pero creo que sí que es conveniente dedicar, ahora que tenemos un poco más de tranquilidad, para reflexionar sobre las medidas que se deben implantar y aprovechar esta oportunidad, porque estamos obligados a cambiar. Aprovechar esta oportunidad para mejorar tantos aspectos y aspectos que tienen que ver muy directamente con el patrimonio cultural, como es, por ejemplo, las visitas, cómo se organizan las visitas. Todos conocemos la problemática que venía asociada de las visitas masivas a determinados espacios, lo que afecta eso a la conservación del patrimonio cultural, lo que perjudica el disfrute de la visita pública. Esa gestión que es tan necesaria, ¿no? Esa gestión inteligente entre el turismo y la conservación del patrimonio cultural, que es absolutamente legítima y además los gestores culturales tienen que velar porque el patrimonio esté a disposición de la sociedad.
pero al mismo tiempo hay que encontrar un equilibrio con otros aspectos que pueden perjudicar eso, tanto la experiencia como la conservación del patrimonio cultural. Pues creo que esta es una muy buena oportunidad para abordar estos asuntos y reflexionar sobre ellos. Me refiero a las visitas, pero igual que me refiero al teletrabajo. El teletrabajo deberíamos aprovechar para que en el grado que se estime oportuno pues venga a quedarse y tantas otras cosas. Las normas de higiene, o sea, muchas de las normas en las que se está incidiendo ahora son normas que ya teníamos y que ya conocíamos anteriormente, otra cosa es que no se aplicasen. Entonces, bueno, como he leído en uno de los comentarios, pues al final es el sentido común. Muchas veces lo que hay que aplicar y con todos los elementos con los que se está trabajando ahora mismo, pues esperemos que seamos capaces de avanzar, ¿no? Y de avanzar para mejorar la sociedad, para mejorar la gestión del patrimonio, etcétera. Vamos a ver si lo conseguimos. Pues muchas gracias a todos los participantes, ha sido un placer. Cualquier otra duda que tengan, estamos a su entera disposición en el Instituto de Patrimonio Cultural de España y a mí me gustaría ceder la palabra a nuestro director general de Bellas Artes para que nos despida a todos y agradecerle su presencia con nosotros. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues ha sido muy importante el transmitir realmente el trabajo que viene haciendo el Instituto del Patrimonio Cultural, así también como las otras subdirecciones de la Dirección General. Agradecer a todas las personas que han estado con nosotros, que se cuiden muchísimo, que se cuiden, que cuidemos el patrimonio. Yo es la frase que decía el propio Instituto en el documento, ¿no? Que decía, la mejor arma para su conservación es la prevención, es la prevención. Nunca fue tan fácil ayudar a nuestro patrimonio, cuídalo, cuídate, no lo toques, ¿no? Decía esa última frase, yo me río porque son ellos los autores, los profesionales del IPC, y por tanto, un saludo muy afectuoso, agradecimiento a todas las personas que han dejado su tiempo aquí, que es mucho tiempo, y a todas las personas que han estado con nosotros y que, bueno, que ayudar al patrimonio allí donde estemos cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias.